34th Street, Hudson Yards, because of track maintenance. For service to Manhattan, please use the A train at Kingston Plaza. Llega uno aquí asustadizo, como cuando, sí, cuando sueltan un pajarito de la jaula y uno llega acá a semejante urbe y empieza eso, de subirme al tren. Bueno, yo no creía que estaba viviendo en realidad. Yo, ¿sabe cómo me sentí más o menos haciendo como en una película? Eso me pellizcaba, estoy en Nueva York y era como desde el primer y segundo día que estaba acá. Yo ya quería volver a mi país para contarles que había estado en Nueva York solo. Su cultura, su política me interesaba. Yo veía esto, esta es la capital, el país más poderoso del mundo. Yo trabajaba con un colombiano en pisos y me gustaba el trato. A veces sí me metía hasta 16 horas por los mismos 100 dolaritos, pero con él era agradable trabajar. ¿Tú sabes cuántos son los dólares en Colombia en este momento? Son 3.600.000. Y yo con 3.600.000 tendría que trabajar allá 4 meses y medio. Trabajo cuando explota esto, ya se declara que entonces yo empiezo a llenarme de ansiedad y todo, porque se me frustra mi viaje. Y cuando sale el titular en los periódicos que dice pandemia, y yo esa palabra sé qué significa, yo sé qué significa que es pandemia. Marzo y abril era para mí un tiempo muy oscuro, porque me acuerdo pensando en muchas cosas como, no necesariamente macabre, pero bien pesimistas, ¿no? Donde que ya se va a terminar el mundo. Todas las mañanas se sentía como que era una pesadilla y me levantaba y seguía en la pesadilla, que la pesadilla era real. ¿Eh? Inicialmente comenzó como una entrega a domicilios de víveres semanalmente. Y era una lista, por ejemplo, una lista de 10 personas, 15 personas. Y semana tras semana se doblaba, se duplicaba. En realidad, nos dimos cuenta que muchas de nuestras comunidades, de las personas donde en esta zona específicamente, en Corona, en Jackson Heights y en Elmhurst, a las justas estaban, ¿no? Vivían de cheque a cheque. Entonces cualquier cosa que desestabilizaba eso totalmente destrozó cualquier la ilusión que teníamos de estabilidad.
La comunidad respondió súper rápido. Todos, como que todos se pusieron en fila, se encontraron su trabajo, encontraron todas las piezas que necesitaban para hacer su trabajo. Todos vinieron con buena cara, con energía, para darle todo, ¿no? Me da mucho orgullo, pero también teníamos mucha rabia que nos tocaba hacer tantas cosas. Todos teníamos la rabia sabiendo que hay un gobierno, el gobierno más poderoso, con más dinero de este país, y nosotros aquí como hormiguitas tratando de pasar un grano del uno al otro, compartiendo lo poco que tenemos. Esta pandemia nos ha afectado a todos de manera directa e indirectamente. Ha sido mucho más difícil para la comunidad de indocumentados porque no dependemos de ninguna ayuda del gobierno y eso. Entonces, prácticamente es algo, wow, totalmente difícil, muy difícil para todos, la comunidad inmigrante. La renta es lo que a uno como que lo estresa más, pero yo sé que cuando uno tiene la fe de Dios, todo se hace más fácil porque en esos momentos de pandemia y todo, tiene que tener uno paciencia y calma más que todo porque no sabemos lo que puede pasar, va. Esas noticias, todas esas noticias fueron los que me llevaron a la crisis de nervios, porque es que yo no veía sino coronavirus por aquí, por muertos y muertos y muertos y habla, y noticias vulgares y exageradas. Empiezo a sentirme muy mal, un insomnio y un insomnio, yo llegué a contabilizar 65 horas sin dormir. Me venía a caminar, ¿verdad? Como un loco, ¡bum! Caminaba y llegaba rendido. ¿Sabe qué es la palabra rendido, no? Agotado, cansado. Y mismo despertaba otra vez, no me podía dormir. Me parecía que si yo me quedaba dormido, no más iba a despertar. Ya hubo angustia, ya acudimos al médico, me mandó unas pastas. Yo leo primero, miro las pastas, miro internet, efectos secundarios. Uy, no me gusta esto, pero ¿qué hacemos? Una noche. Yo recuerdo que yo desperté en los brazos de mi esposa, me estaba haciendo así y mi hija estaba con un cartoncito echándome aire.
porque me encontraron desvanecido, me desvanecí, me despertó. Y cuando desperté y la vi, ¡hija! Y ¡bum! Otra vez, ahí sí ya fue feo porque sentí como... Ya quedé, yo escuché el último grito, no tuve tiempo de pensar en nada. Sino el grito de mi hija, ¡ay, se murió papá! ¿Murió mi papá? Pues obviamente no me morí. Aquí estamos. Mire, cuando uno tiene estas dificultades, no es solamente de uno. Eso también compromete al entorno, porque ellas sufren de verlo sufrir a uno. Esa es la familia, ¿no? Que es el único patrimonio que tiene uno acá. El deseo de uno como ser humano es que esto pase, que esta pandemia se vaya, nos deje tranquilos y que esto se pueda superar y que volver a retomar la vida. Parte de mí dice que la mente, la imaginación del individuo se olvida muy rápido. Entonces me da miedo que tal vez el futuro sea que nos olvidemos todas las cosas malas que hemos pasado, todo el esfuerzo que hemos dado. Eso es mi miedo, que en el futuro nos olvidemos todo lo que hemos visto y sigamos como... En cosas como si todo fuese normal o a la normalidad donde que todos caminamos con los ojos vendados. Han sido demasiados desafíos frente a esta realidad, pero eso no nos agobia como comunidad latina, pues. Sabemos desde dónde venimos, de qué realidad hemos salido y no nos asusta. Y bueno, lo que he hecho para superarlo de verdad es tener esperanza. Esperanza que mantuvimos en nuestros países, de que no hay mal que dure 100 años y que no hay mal que pueda quitarnos la paz, la fe, la esperanza. Y ese es lo que a uno lo motiva, lo que a uno también le da fuerza.